Hola Cindy. Hola, teacher. Good evening. Hello, good evening. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien. Realmente creí que iba a ser algo de inglés, ¿verdad? Por lo menos avanzar. Pero dije, no, mejor voy a ir haciéndolo después de clase, no vaya a ser y me equivoque. Pero los videos por lo menos sí los ha visto, por lo menos ha tratado de verlos. Unos, porque también Ah, ok. tenía cositas ahí pendientes. Ah, ok. Sí, Sí. con que vean los videos creo que eso les ayuda para no estar tan perdidos a la hora De de los hacerlos. contenidos. Ajá, no, y también de los contenidos, Sí. porque muchas veces por cuestiones de tiempo no me alcanza a cubrir todo, pero ahí en los videos siempre se ve Sí, algo sí. nuevo por ahí, pero sí, cuando pueda, lo revisa sin ningún Hay que problema. avanzar. Así es, así es. Así que Gracias. bienvenida. Hola Claudia, bienvenida también. Hola, teacher. Hello. Vamos a ver, Carlos Lemus, bienvenido. Hola. Hello. Delmi Marisela, también bienvenida. Hola. Alexis, bienvenido Alexis. Hola, buenas noches. Hello. Claudia Rebeca, también bienvenida. Y Adriana Michelle, bienvenida, por acá la veo. Buenas noches. Hello. Hola Ana María, Buenas noches. bienvenida. Gracias. Carlos González, bienvenido. Thank Vamos a ver, ¿qué más? Brenda, bienvenida, Brenda. Gracias. Hello. Alejandra Elizabeth, bienvenida también. Diana, bienvenida. Thank you. Hello, good evening. Carlos Rubén, Gracias. also, good evening. Denis Rodríguez, bienvenido, Denis. Hello, good evening. Gracias. Edith, hello, Edith, welcome. Buenas noches. Hello, good evening. Okay, vamos a darle un minutito más a nuestros compañeros y ya vamos a dar inicio, okay. Adriana Guadalupe, bienvenida. Leu. Ariel, bienvenido también. Welcome. Buenas noches. Hello, good evening. A ver, Astrid, bienvenida Astrid. Buenas noches. Hello, good evening. Vamos a ver, ¿qué más tengo por acá? Creo que ya los saludé a todos. Ok, a todos, bienvenidos nuevamente. Ok, gracias por acompañarme. Bienvenidos nuevamente a esta semana de aprendizaje.
El día de ahora vamos a dar inicio a la sección número 4. Siempre, ¿verdad? Acordándoles que durante el fin de semana estuve repasando, bueno, estuve ahí pasando las notas, ok, de la plataforma. Recuerde que las notas de la plataforma no intervengo yo, ¿verdad? Sino que es directamente la nota automática que le da la plataforma. Por lo tanto, ahí la nota que le aparezca ahí es la que yo transmito, ¿ok? Es la que yo traspaso y es la que reporto a Inglés Corporativo. Bienvenida, Alba. Por ahí la veo también. Bienvenida. Buenas noches, teacher. Hello. Thank you. Amalia también. Bienvenida. Diego, también bienvenido, por ahí lo veo. Gracias por acompañarnos. Hello, good evening. Así que ya estamos, ¿verdad? Listos para empezar con la sección número, número 4. Esta sección número 4 vamos a ir un poco más lento, ya que solo es una sección la que tenemos que cubrir en la semana. Por lo tanto, nos va a quedar más chances de practicar un poquito más en grupos pequeños, ¿ok? Así que vamos a aprovechar ese tiempo que tengamos para practicar con nuestros compañeros, ¿ok? Y pues para ir mejorando un poco más la fluidez y practicar la pronunciación, ¿ok? Les recuerdo que el 10 de marzo, es decir, en 2 días ya, es la fecha límite para mandar la documentación. Recuerde que no es necesario que usted haya cubierto el 80% de la plataforma. Nada más, ese es como un recordatorio, ¿verdad? Que con esa documentación que usted envía se le guarda el cupo, pero está ahí bajo esa condición, ¿verdad? Que tenemos que cubrir el 80% al finalizar las 4 semanas, ¿ok? Al final las 4 semanas tenemos que tener ese 80% y ya, aparte de eso, el 80% también de asistencia, ¿ok? Al cumplir esos dos requisitos, nosotros automáticamente podemos pues iniciar el próximo módulo con ustedes, que sería el módulo 2, ¿ok? Principiante 2. Dígame, Diana. Fíjense que con respecto a la fecha límite para enviar los documentos, uh-huh. Yo me quedé con una duda porque al mensaje que me mandaron en WhatsApp decía uh-huh. que era el 10, uh-huh. pero ahora en la tarde que me estaba registrando en el formulario que ellos siempre piden, que es como de documentos de Google, algo así, uh-huh. un formulario de Google, uh-huh. y después me enviaron un correo, ahí decía que el límite era ahora, entonces me quedé como perdida en eso. De todas maneras, siempre lo envié, pero sí, o sea, para los compañeros que no lo han enviado. Porque sí. No sé cuál es la fecha, la real, la verdad, no sé. Sí, a nosotros también nos habían informado que era hasta el 10. Entonces, esa es la fecha real, por así decirlo. Entonces, igual, ¿verdad? No hay que dejarlo para el 10, sino que si ya lo mandaron, pues bueno. Y si lo pueden mandar mañana, para evitar cualquier contratiempo, ¿verdad? Pues sería lo mejor, ¿verdad? Así que igual, gracias por el aviso ahí, Diana. Igual, no creo que haya problema, ¿verdad? Si alguien lo envía el propio 10 de marzo, no había ningún problema, solo que mi recomendación siempre es mandarlo con anticipación, ¿verdad? Así que ahí no se preocupe por esa parte. Ajá. Pero igual, gracias por el dato ahí, Diana, ¿ok? Gracias. Así que, una vez más, como les repito, ¿verdad? Tenemos que mandar esa documentación para guardar el cupo. Sin embargo, no tenemos que haber cubierto el 80%, ese es nada más un recordatorio, que ese es uno de los requisitos que necesitamos para poder avanzar y que puedan obtener una beca nuevamente con INSAFORT, ¿ok? Así que, bienvenidos nuevamente, ¿ok? El día de ahora vamos a practicar un poco de vocabulary y vamos a ver una parte de gramática, que de hecho la utilizamos con la ropa, ¿ok? Y el cual nos va a servir para un tema que vamos a ver más adelante, ¿ok? Por lo tanto, lo vamos a ver desde el punto de vista de la ropa y luego vamos a ver cómo incorporamos más elementos, ¿ok? Así que eso es lo que tengo para el día de ahora. Después de pasar el examen, ya pasamos a la sección número 4. La sección número 4 tiene únicamente 3 ejercicios. Por lo tanto, el día de ahora nos vamos a enfocar un poco en la parte de vocabulary. Vamos a practicar ahí en grupos pequeños también, ¿ok? Y si nos queda chance, vamos a hacer o vamos a ver la última parte que tiene que ver con colors. Si no, se la voy a dejar como tarea, ¿ok? Ya que esa parte la tenemos ahí en plataforma para que lo practiquemos en casa, ¿ok? Mientras tanto, vamos a enfocarnos ahorita en clothes, ¿ok? Clothes, que se refiere a ropa, ¿ok?
Por acá en plataforma, en la sección 4.1, tenemos acceso a este video en el cual nos están dando las diferentes palabras que tenemos, tanto formales o informales, o ropa que utilizamos para el trabajo y ropa que utilizamos de manera habitual, ¿verdad? O de manera, digamos, cotidiana, ¿ok? O simplemente para salir, ¿verdad? Así que vamos a ir repasando persona por persona y luego le voy a pedir a una persona de acá que me ayude leyendo todos los conjuntos de ropa para esa persona, ¿ok? Así que, por ejemplo, primero vamos a ver a este chico por acá. Cuando terminemos de ver todas las palabras, le voy a pedir a alguien acá que me ayude, ¿ok? Y luego voy a hacer otra segunda ronda más adelante, ¿ok? Eso solo para que veamos y pongamos atención en la pronunciación, ¿ok? Así que iniciamos. Primero tenemos ropa un poco más formal, ¿ok? Empezamos con shirt. Shirt. Eso significa camisa, ¿ok? Pero cuando decimos camisa es una camisa formal. Normalmente son las que tienen botones o las que tienen cuello, las que son tipo polo, ¿ok? Todo ese tipo de camisas, hay un nombre específico para cada camisa, ¿ok? Pero en ese caso vamos a llamarle de manera general shirt, ¿ok? Shirt. Más adelante lo vamos a ver un poco más detallado, ¿ok? Pero acá, primero, camisa normal, ¿ok? O camisa formal, tipo polo o con botones, sería shirt. Shirt. Luego vemos que acá el chico está utilizando una tie. Tie. Que sería una corbata, ¿ok? Tie. Uh-huh. Tie. Luego tenemos el cincho o el cinturón. En este caso se dice belt. Así como está escrito, ¿ok? Belt. Uh-huh. Luego vemos que él tiene como un saco, ¿verdad? La palabra en inglés que podemos utilizar para un saco es jacket. ¿Ok? Jacket. Hay otro tipo de jackets, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Por el momento nos vamos a quedar con jacket. ¿Ok? Jacket. Luego, para completar el conjunto de la chaqueta o del saco, tenemos pants. Pants. Acá los decimos como una letra E, ¿ok? Pants. Uh-huh. Pants. ¿Ok? Luego, por cierto, al conjunto de la chaqueta y los pantalones, o del saco y los pantalones, le llamamos suit, que sería un traje, ¿ok? Suit. Ahí solo nos imaginamos que la letra I no existe, porque se escribe S-U-I-T. Pero la I no la decimos, ¿ok? Sería suit. Ajá. Uh-huh. Suit. Eso sería traje completo, ¿ok? Suit. Uh-huh. Suit. Luego tenemos shoes. Shoes. Normalmente se le dicen a los zapatos formales, ¿ok? O a los zapatos casuales también se le dicen shoes. Uh-huh. Shoes. Y finalmente vemos que el chico acá, bueno, dependiendo de la región donde vivan, pero en lugar donde hace frío, tienen un coat, que sería un abrigo, ¿ok? Coat. Abrigo. Normalmente los abrigos son súper largos, llegan casi hasta la rodilla, un poco más arriba de la rodilla. Son súper largos y protegen un poco sobre del frío, ¿verdad? Así que tenemos coat. Uh-huh. Coat. Ok, ahora le voy a pedir a una persona que me lea todos esos elementos que acabamos de practicar por acá. Ok, voy a elegir a... Vamos a ver, Carlos González, ¿me ayuda, please, leyendo todos los elementos que acabo de mencionar del chico? Shirt. Uh-huh. Tie. Uh-huh. Belt. Jacket. Pants. Suit. Uh-huh. Coat. Uh-huh. Shoes. Excellent. Ok. Excellent. Así que decíamos, ¿verdad? Suit, así como usted lo dijo, está perfecto. Jacket, tie, coat. Ok. Perfect. Ok. Excellent. Ahora vamos con la chica. Para la chica tenemos blouse, que sería una blusa, ¿verdad? Blouse. Al mismo tiempo, ella está usando una jacket, nada más que no la mencionamos acá, porque ya la mencionamos anteriormente, ¿verdad? Pero sí está usando una jacket. Está usando una bufanda, que en este caso sería scarf. Scarf. Así como está escrito, scarf. Tenemos una falda, skirt,
skirt. Y finalmente tenemos zapatos de tacón, ¿verdad? En este caso tenemos dos maneras de decirlo. Uno sería diciendo únicamente la segunda palabra, que sería heels. Heels. O diciendo las dos palabras. High heels. High heels. Uh-huh. High heels. Así que ahí lo decimos de cualquiera de las dos maneras. Heels o high heels. ¿Ok? High heels. Así que ahora voy y le pregunto a alguien más. Vamos a ver. Delmi García, ¿me puede ayudar, por favor, a leer los elementos que acabamos de leer? Uh-huh. Yes. Ok. Ya, ¿verdad? Yes. Porque hay otra Delmi. Blouse. Uh-huh. Scarf. Uh-huh. ¿Cómo se pronuncia falda? Skirt. Scarf. Uh-huh. Heels. Heels. Ajá. Ahí sería heels, con I. Ajá. Perdón, sí. Heels. Ajá. Heels. O high heels, ¿verdad? Que sería la otra manera de decir. Ajá. High heels. Excelente. High heels. Ajá. Y la blusa sería blouse, ¿ok? Con la letra A. Blouse. Ajá. Blouse. Ok. Thank you, Delmi. Vamos ahora con la ropa que la utilizamos, no sé, de paseo, ¿verdad? O dependiendo también, en este caso, de la estación en la que estamos, ¿ok? Primero vamos a ver. Dígame. Teacher, excuse me, el attaché, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo? El attaché que tiene la señorita o el maletín. Ah, se dice briefcase. Creo que lo teníamos en un ejercicio de las prepositions. Ajá. Teníamos esa palabra briefcase. Déjenme anotarlo por acá. Quiero ver, acá tengo la herramienta de texto. Briefcase. Uh-huh. Oops. Sí. Permítanme. Lo voy a apuntar aquí para que quede cabrito encima. No sé dónde ponerlo, creo. Para que se vea. Ok, pero así se escribe, briefcase, ajá, briefcase, uh-huh. Thank you. No problem, ahí se ve, ok, briefcase, ahí está, ajá, briefcase, ok. Ahora vamos con los elementos que está utilizando esta chica que vemos que es de invierno, ¿verdad? Tenemos primero un sombrero de, bueno, es un gorrito, por así decirlo, ok, que calienta la cabeza, sería hat, hat. Esta palabra hat la podemos utilizar para esto o también para un sombrero. Por ejemplo, que utilizan los granjeros, ¿ok? De esos grandotes, ¿verdad? Amarillos o los vaqueros. También le podemos llamar hat, ¿ok? A todos esos tipos de sombreros. Pero en este caso, al gorrito también se le dice hat, ¿ok? Tenemos sweater, que es muy similar, que es muy similar al español. Sweater, ajá, sweater. Luego tenemos los guantes, ¿ok? Los que utilizamos en las manos. Se le llaman gloves. 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 Jeans. Uh-huh. Que serían los zapatos, perdón, los pantalones, ¿ok? Jeans. Y finalmente, botas. Boots. 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 Uh-huh. Normalmente cuando tenemos dos letras O juntas, lo decimos como una U. Acuérdense de school, ¿verdad? Que tiene, la school supuestamente lleva dos letras O, pero decimos las dos letras O, les decimos como una U. Por lo tanto, es school, en ese caso sería boots. Uh-huh. Boots, ¿ok? Así que ahora le voy a pedir a alguien por acá que me ayude a leer esta parte, ¿ok? Vamos a ver, le voy a preguntar a... Vamos a ver, Edith García, ¿me ayuda por favor a leer la lista de elementos de esta chica? Uh-huh. Ok, este sería jacket, uh-huh, gloves, boot, jeans, sweater. Sweater, ok, excellent. Hat, ahí sería como con J al inicio, ok, hat. Uh-huh. Hat, ok, hat. Así que ahí tenemos esa parte.
vamos con los siguientes elementos. Ahora tenemos un chico que está diciendo un poco menos formal, ¿ok? Y vamos a ver cómo se dicen esos elementos. Primero tenemos cap, que sería una gorra. Cap. Cap. Ajá. Cap. Luego, en este caso, sí tenemos una camiseta, ¿ok? Ahora, para las camisetas, en este caso, no decimos shirt, porque shirt es únicamente las que son de botones o las que son tipo polo. En este caso, una camiseta se dice t-shirt. Uh-huh. Ponemos esa T y el guión antes de la palabra shirt, ¿ok? Así se dice camiseta. T-shirt. Uh-huh. T-shirt. Y hasta cierto punto suena como teacher, ¿verdad? Es muy similar. Uh-huh. A teacher. T-shirt. Uh-huh. T-shirt. Nada más que con la letra T al final. T-shirt. Uh-huh. Luego vemos acá shorts. Shorts. Ahora, para la palabra shorts, ¿se acuerda que anteriormente en los adjetivos vimos la palabra short, verdad? Que era una persona bajita, una persona pequeña. En este caso, uno dice chores, ¿verdad? Chores, dice uno. Pero en ese caso, tenemos que ponerle, o tal vez uno dice, tengo un short, ¿ok? Uno dice sí en español, ¿verdad? Tengo un short. Pero en este caso, en inglés es obligatorio que le pongamos S, porque son pantalones cortos, ¿ok? Shorts, así se dice, shorts. Entonces, no le ponemos la S, estamos diciendo el adjetivo, que sería short. Entonces, es obligatorio que le pongamos la S, ¿ok? Cuando nos refiramos a los pantalones cortos, a los chores, que nosotros decimos, sería shorts, ¿ok? Con S. Si no, estamos diciendo el adjetivo pequeño, ¿ok? Así que hay que hacer énfasis en esa letra S al final. Shorts. Uh-huh. Luego tenemos socks, que serían calcetines. Socks. Y finalmente, los zapatos deportivos, nosotros le decimos tenis, ¿verdad? Pero en inglés la palabra tenis es el deporte. Es decir, que no es la misma palabra. En ese caso, imagínense el chocolate, ¿ok? Cuando vean zapatos deportivos, imagínense unos chocolates, porque es sneakers, ¿ok? Similar, ¿ok? Sneakers. Nada más que sneakers, el chocolate se escribe un poco diferente, ¿ok? Acaba sin la letra C. Acá es nada más con la letra K. Sneakers, el chocolate creo que va con la letra C antes de la K, ¿ok? Pero sí, ahí tenemos las palabras, ¿ok? Así que no vamos a decir tenis, porque tenis es el deporte, ¿ok? En inglés, zapatos deportivos sería sneakers. Sneakers. ¿Ok? Voy entonces y le pregunto a alguien por acá que me ayude a leer las que acabamos de ver. ¿Ok? Voy a preguntarle a Diego Meléndez. ¿Me ayuda, por favor, Diego? Cap. Uh-huh. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Excellent. Ok, nice. Acá tendríamos t-shirt. Ajá. T-shirt. Ahí sería con la letra E. Shirt y t-shirt. Ajá. Shirt y t-shirt. Y finalizamos con los elementos que tenemos acá abajo. Ok. Tenemos acá cuatro elementos acá abajo. Tenemos raincoat, que sería un abrigo para la lluvia. Ok. Normalmente en El Salvador no utilizamos esto, ¿verdad? Raincoat. Raincoat. Para las chicas tenemos dress, que sería un vestido. Dress. Dress. Uh-huh. Si usted utiliza pijamas, pues acá tenemos en inglés. Es similar nada más que con la letra A al inicio. Pajamas. Pajamas. Uh-huh. Pajamas. Y finalmente, trajes de baño, swimsuits, swimsuits. ¿Se acuerda cómo decíamos traje anteriormente, verdad? Suit, ajá, suit. Entonces, en este caso es traje de baño, swimsuits, sin la I, ¿ok? Obviamente la I sí la escribimos, pero para la pronunciación es swimsuits, sin la letra I, ¿ok? Swimsuits. Así que le voy a pedir nuevamente a alguien más acá que me ayude. Voy con Alexander Núñez. Vamos a ver, Alexander. ¿Me puede leer, por favor, las últimas palabras? Vamos a ver. Raincoat. Uh-huh.
dress, pajamas, y swimsuits. Swimsuits, excelente, okay. Swimsuits, nice. Así que ahí tenemos algunos de los elementos, ok. Ahora, yo sé que no están todos por acá. Vamos a tratar de abordar un poco más en estas palabras, ok, porque creo que no están todas, ok. Así que no se preocupe, ok. Vamos a... vamos a abordar a ciertas palabras ahorita, ok. Ok. ¿Qué otras palabras podemos meter por acá que no las vimos en el vocabulario? Pensemos en las más comunes, ¿ok? No me van a decir ahí, no sé, cualquier cosa que no es normal que la usamos todos los días. Por ejemplo, algo que no estaba ahí, que lo decimos todos los días, sería ropa interior. Underwear, ¿ok? Underwear. Obviamente tenemos algunas palabras que son para chicos y para chicas, pero de manera general... Para aprenderlo más rápido, vamos a decir underwear, que sería ropa interior. Por ahí me decía leggings. Creo que se escribe así, ¿verdad? O con una G. Leggings. Que serían como licra, ¿verdad? Sí. Leggings. Probablemente más de alguno, incluyéndome, andamos con sandals. Ok. Y no con sneakers ni shoes, sino que con sandals, puede ser, ok, sandalias, la que nosotros llamamos Gina, ¿verdad? Teacher, excuse me, leggings, ¿qué? Las licras. Ok, tenemos sandals, ¿qué otros elementos más? Pantyhose, creo que son medias. Ok, pero... quizás son, no son tan comunes. Ajá. Ahorita vamos a enfocarnos en las que son más comunes, en las que normalmente utilizamos todos los días, o ya sea para nuestro trabajo o para estar en la casa. Pantuflas, teacher. Ah, pantuflas, slippers. El sostén, teacher. Ahí lo podemos cubrir como underwear. Para no entrar en detalles de lo de chico y lo de chica, porque ahí nos tardaríamos... un día más aprendiendo todas las diferentes ropas interiores que tenemos para chico y para chica, pero para de manera general podemos decir underwear, que sería ropa interior. ¿Accesorios? Ok, por ejemplo, ¿qué tipo de accesorios? Watch. ¿A watch? Aretes, collares. Ok, algo así. Okay. Watch sería un reloj de muñeca, ¿verdad? Watch. Watch. Earrings. Earrings serían los aritos. Ajá. Earrings. Earrings con doble R. Ok. Earrings. Earrings. Pulsera. Así como en mi caso. Ok. Aquí ando. Uy, perdón. Pulsera es bracelet. Bracelet. Igual el mío. Ok. Bracelet. También por ahí veo un par que andan usando cadenas. Necklace. Necklace, cadena. Por acá también veo a un par que estamos utilizando lentes, ok. Quiero decir, no, los lentes son parte de nuestra vestimenta, ok. Serán glasses, ok. Esos serían los lentes, así como los míos, ¿verdad? Que se pueden ver los ojos, glasses. Cuando vamos a la playa utilizamos otro tipo de lentes, que en ese caso sería sunglasses, ok. Sunglasses, que serían lentes de sol o lentes oscuros. Pero así como los que tengo yo, son glasses. ¿Ok? Glasses. Perdone, ¿cómo? ¿Qué era? ¿Qué significaba earrings? ¿Algo así? ¿Earrings? Esa. Esa. Aritos. Sí. Aritos. Teacher, calcetines. Perdón, ¿me decía Ana María? Para las mujeres. Necklace, algo así. Necklace es cadena. Ok. Cadena. Gracias. ¿Me decía Claudia? Calcetines. Calcetines ya los teníamos anteriormente en la otra. Eran socks. Sí, gracias. Socks. Ajá. ¿Alguien más creo que me dijo uno por ahí? Shoes. Necklace, teacher. Necklace, decíamos que era cadena.
cadena. Purse es una cartera. Purse es una cartera. Wallet. Wallet, ajá. En el caso de los caballeros no andamos purse, sino que wallet, ¿verdad? Que sería nuestra billetera. Backpack. Backpack. Backpack, ok, sí. Una bufanda, ¿cómo sería? La bufanda también ya la teníamos anteriormente. ¿Quién se acuerda cómo era bufanda? Scarf. Scarf. Así era bufanda. Teacher, ¿qué dijo que era purse? O purse, no sé. Purse, cartera. Gracias. Cartera. ¿Y backpack qué es? Mochila. Backpack. Backpack. Ok, y voy a agregar las últimas dos. Makeup, que es parte de su vestimenta en el caso de las chicas. Ok, makeup, que sería el maquillaje. Makeup, ya lo habíamos visto anteriormente también en otras, en otra clase. Y creo que es a todo mundo, ¿verdad? Perfume, que sería el perfume. Ok, perfume. Vamos a quedar nada más con esas, ok, porque creo que son las más comunes. Ok, y en base a esto y en base al vocabulario que vimos anteriormente, vamos a practicar la siguiente pregunta. ¿Ok? La pregunta que yo le voy a hacer es la siguiente. What are you wearing right now? What are you wearing right now? ¿Qué significa esto? Primero déjeme enfocarme en el verbo wearing. El verbo wearing nosotros lo utilizamos en inglés cuando hacemos referencia a lo que nosotros estamos usando como ropa. ¿Ok? Porque uno en español, yo, por ejemplo, en mi caso, yo estoy usando una camisa, yo estoy usando sandalias, yo estoy usando lentes, ¿ok? Ese sería el verbo normal que uno diría, ¿verdad? Usar. Pero en inglés no utilizamos el verbo usar, sino que el verbo es vestir, ¿ok? Por lo tanto, en inglés vamos a utilizar el verbo wear. ¿Ok? Wear. ¿Qué significa? Vestir. ¿Ok? Ahora la pregunta dice, what are you wearing right now? ¿Qué está usando ahorita? ¿O qué está vistiendo ahorita? ¿Ok? Ahora, cuando usted quiera responder, usted va a decir lo siguiente. I am wearing, ¿ok? Practíquelo ahí en su casa. I am o I'm wearing, wearing. Significa vistiendo, ¿verdad? O usando. I am wearing. Y va a poner un elemento singular con la palabra a. ¿Ok? Con la palabra a. ¿Por qué con la palabra a? Porque acuérdense que cuando es singular, tenemos que poner únicamente a, que significa uno. ¿Ok? Uno. Así que si usted está vistiendo cualquiera de estos elementos que sea singular, o cualquiera de todos estos elementos que vimos anteriormente, en el video, que es singular, usted tiene que decir, I am wearing a, y luego el elemento. Por ejemplo, en mi caso, I am wearing a shirt. ¿Ok? I am wearing a shirt. ¿Por qué a shirt? Porque es nada más una camiseta. ¿Ok? Perdón, es una camisa. No es, no son dos camisas. ¿Ok? Sino que es nada más una. ¿Ok? Por lo tanto, a shirt. ¿Ok? A shirt. Entonces, I am wearing a shirt. ¿Ok? A, recuerde que lo vamos a utilizar para uno. Y lo vamos a utilizar únicamente con la ropa que sea singular. Creo que anteriormente ya vimos cómo identificar, ¿verdad? Singular y plural. Así que espero que no tengamos problemas con esta parte. En caso usted utilice un elemento que sea plural, usted únicamente va a decir I am wearing y no va a poner a. Porque como va a estar plural, acuérdese que plural significa un o una. Entonces, si la palabra está en plural, no tiene que utilizar a. ¿Ok? Por ejemplo, en mi caso, cuando son sandals, ¿ok? La misma palabra dice sandals, está en plural. Por lo tanto, no tengo que utilizar a. En caso, mi oración sería, I am wearing sandals. ¿Ok? I am wearing sandals. Si digo, I am wearing a sandals, se escucha como que estoy vistiendo un sandalias. Entonces, no tiene sentido. ¿Ok? No tiene sentido. ¿All right?
Así que cuando sea plural, el elemento de ropa que usted va a hablar, no utilice a, pero cuando es singular, sí. ¿Ok? Cuando es singular, sí. Teacher. Dígame. Perdón, y si digo, estoy usando una blusa y un short. Ahí tendría que hacer dos oraciones. Ahorita vamos a practicar que haga las oraciones completas para cada elemento. Uh-huh. Para que se acostumbre el a y el no utilizar a. Uh-huh. Okay. Tendría que utilizar las dos oraciones. ¿Ok? Así como en mi caso, I am wearing a shirt. I am wearing sandals. ¿Ok? En una utilicé a porque era singular y en la otra no utilicé a porque era plural. Uh-huh. No sé si Claudia tenía una pregunta. No, ya respondió, era lo mismo. Ah, ok, ok. Gracias. Okay, perfecto. Uh-huh. All right, entonces ahorita les voy a dar un minuto para que escriban tantas oraciones como ustedes puedan de lo que están vistiendo ahorita. ¿Ok? Acuérdense que si el elemento es singular, va a poner a. Si el elemento es plural, no tiene que poner a. ¿Ok? I am wearing a o I am wearing. Una vez les voy a decir mis oraciones. I am wearing a shirt. I am wearing sandals. I am wearing glasses. ¿Ok? Los lentes son plurales porque terminan con S. ¿Ok? I am wearing a bracelet. Estoy utilizando o estoy vistiendo un brazalete o una pulsera. I am wearing a bracelet. Así que tenemos que fijarnos, ¿verdad? Si el elemento termina singular, si el elemento es singular o plural. Teacher, una pregunta. Uh-huh. ¿Un ganchito de pelo, cómo se le dice? Híjole. Creo que es hair clip. Pero se lo voy a buscar. La vez pasada creo. Y digamos, ahorita que tenemos audífonos, ¿cómo podemos decir? Ah, ajá, ajá. Audífonos serían headphones. Gracias. Uh-huh. ¿Y para falda, cuál sería? Falda, ya la habíamos visto anteriormente. Ajá. Por ahí tenemos los elementos que vimos anteriormente. Y en el caso que sean lentes, uh-huh, vamos a poner ahí, I'm wearing glasses. Uh-huh. Excelente. Uh-huh. Porque son plurales, ¿ok? Okay. La palabra es en plural, por lo tanto, no le ponemos a. Uh-huh. Dígame, Brenda. ¿Cómo se pronuncia pijama? Pajamas. Pajamas. Uh-huh. Uh-huh. Ok, 30 segundos más. Y empezamos con las oraciones. Teacher, una pregunta. Uh-huh. Se dice igual como se oye. Ah, sí. Ahorita dígalo así. Uh-huh. Porque igual hay otras ciertas pronunciaciones que se puede hacer, pero para simplificar las cosas, digámoslo a. Uh-huh. I'm wearing a. Uh-huh. Okay. Porque también se puede decir como A, como la letra, ¿verdad? A, B, C, como la letra A, también lo puede decir I'm wearing a bracelet. Espero verte después. Ah. Ok. Entonces, iniciamos, ¿ok? Si digo su nombre, usted me va a decir lo que está vistiendo, ¿ok? Recuerde, I am wearing a, o simplemente I'm wearing, ¿ok? Y el elemento en plural. Así que vamos a iniciar. Voy con... Vamos a ver... Alexis, tell me, Alexis. I'm wearing a t-shirt. Mm-hmm. I'm wearing shorts. I'm wearing sandals. And I'm wearing glasses. And I'm wearing glasses. Excellent. Thank you. Vamos a ver, voy ahora con Carlos Rubén. Vamos a ver, Carlos Rubén. Luego voy con Claudia Rebeca. I'm wearing t-shirt. I'm wearing shorts. I'm wearing socks. I'm wearing a watch.
I'm wearing a wallet. I'm wearing a sandal. Okay, sandal, singular o plural? Plural. Ajá, entonces ahí sería... I'm wearing sandals. Ajá, I am wearing sandals, así es, ok. Porque en ese caso, como está en plural, no mencionamos el A. Uh-huh. Excelente. Voy con... Vamos a ver, Claudia Lisette. Ah, perdón, perdón, Claudia Rebeca. Y luego voy con Claudia Lisette. Ya le había dicho Claudia Rebeca. Vamos a ver, Claudia. Uh-huh. I'm wearing a necklace. Uh-huh. Así es. Yes. Necklace. I'm wearing a chair. Uh-huh. I'm wearing headphones. Uh-huh. I'm wearing slippers. Uh-huh. I'm wearing suits. I'm wearing earrings. Algo así. Earrings. Uh-huh. Earrings. Earrings. Uh-huh. Earrings. Earrings. Uh-huh. Okay. Earrings. I'm wearing earrings. Okay. Excellent. Thank you. Voy con Claudia Lisette. I'm wearing a t-shirt. Mm-hmm. I'm wearing shorts. I'm wearing sandals. I'm wearing a headphones. I'm wearing a perfume. Okay. En ese caso, headphones, singular o plural? Plural. Ajá, entonces no le ponemos el A. I am wearing headphones, okay? Y ahí decimos, okay. Excellent, thank you. Por cuestiones de tiempo, no le voy a pedir a todos, pero van a trabajar en grupos pequeños, okay? Nada más déjenme darles las indicaciones de lo que van a hacer en los grupos pequeños, okay? Ya practicamos con I am wearing, entonces eso va a ser lo primero que usted va a decir en los grupos pequeños, ¿ok? Por ejemplo, si yo trabajo con Edlinda, con Claudia y con Diego, por ejemplo, si yo trabajo con ellos tres, cada uno va a tomar turnos para decir lo que está vistiendo, ¿ok? Así que en grupos pequeños, esa va a ser la tarea número uno, de decir lo que está vistiendo cada uno, ¿ok? Esa sería la tarea número uno. Tarea número dos. Usted va a describir, ok, cada uno va a tomar uno de estos elementos, que sería ya sea en la casa, o en el trabajo, o en una fiesta, ok. Eso sería lo segundo que va a hacer. Usted elige uno de esos dos. En su casa, que sería home, en su oficina, que sería office, o work, perdón, que sería work, o en una fiesta, que sería party, ok. Entonces, esa sería la segunda tarea, elegir uno de esos tres y luego decir así de manera espontánea, ¿ok? Lo que usted viste en esa ocasión, ¿ok? Por ejemplo, si yo elijo at a party, la pregunta que me van a hacer es, hey, what do you wear at a party? ¿Qué vistes en una fiesta? Entonces, para este caso ya no voy a utilizar wearing, sino que voy a utilizar únicamente wear, ok, porque no lo estoy vistiendo en el momento, por lo tanto no puedo utilizar wearing, ok, igual esa diferencia la vamos a ver más adelante, ok, pero usted sigue esa estructura, muy fácil, at a party, I wear, y luego dice lo que viste, ok, por ejemplo, en mi caso, si me invitan a una fiesta, ok, I wear shoes, I wear perfume, I wear a shirt, I wear pants, and I wear underwear, ok, I wear underwear, entonces así usted va a hacer la lista de una de esos tres que elija, ok, así que nuevamente, tarea número uno, decir cada uno lo que está vistiendo utilizando la estructura de acá arriba, ¿verdad? I am wearing, si es singular acuérdese del A y si es plural, acuérdese que no tiene que poner el A, y luego segunda tarea, usted elige ya sea at home, que sería en el hogar, at work, que sería en el trabajo, o at a party, que sería en una fiesta, ¿ok? Cada uno elige uno y dice lo que viste para esas ocasiones, ¿ok? Así que, ¿se entiende lo que van a hacer? ¿Yes? Yes, yes. Okay, perfect. Yes. Así que, vamos entonces a los grupos pequeños, vamos a tener 5 minutos, voy a andar ahí explorando, ¿ok? A ver qué es lo que dicen, y si terminan, pues recuerde practicar, ¿verdad? Recuerde que puede practicar todos los elementos de ropa que hemos visto hasta ahorita para que llegue y practique un poco más su speaking, ¿ok?
Así que vamos a los grupos pequeños, los va a mandar automáticamente en 3, 2, 1, aquí vamos. Yo, si quieren. Ok. Primero, estoy usando. I'm wearing a t-shirt. I'm wearing glasses. I'm wearing shorts. I'm wearing sandals. At work, I wear a tie. At work, I wear a shirt. At work, I wear shoes. Ok. Excellent. Thank you. Vamos a ver quién sigue. Entonces, usted dijo primero, I am wearing, ¿verdad? Y luego eligió uno de los dos, ¿verdad? Para decir lo que viste en esos lugares. Excelente. Vamos a ver, Claudia. ¿Nos puede decir, Claudia? ¿Nos puede repetir sus oraciones? Ya las habíamos escuchado, pero déle otra vez. I wearing a t-shirt. I wearing shorts. I wearing sandals. I wearing perfume. I wearing a perfume. A perfume, okay. Y luego. What do you wear at work? Uh-huh. At work I wear dress. A dress, okay. Uh-huh. Dress. At work I wear high heels. Uh-huh. High heels. Uh-huh. I wear a scarf and a shirt. Uh-huh. I wear. No se le olvide siempre de poner el a yeah. o no ponerlo, ¿verdad? Porque eso siempre va con los singulares y con los plurales, no se pone. Uh-huh. All right. Entonces, sigamos. Voy a ver cómo va otro grupo, ¿ok? Sigamos. Soy Neftalí. What do you wear at party? At party, I wear pants. I wear perfume. I wear t-shirt. I wear sneakers. Okay, nice. Okay. Acuérdense, Dennis, ahí, permítame, Dennis, perdón, permítame, Dennis Neftalí. En ese caso, acuérdense que cuando ponemos siempre I wear, tenemos que poner el A si es singular y no ponerlo cuando es plural, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, at a party, okay. I wear a shirt. En el caso ahí. De que si quisiéramos, por ejemplo, en mi caso, I wearing a shirt blue sería antes, ¿verdad? A blue shirt. Así es. Uh-huh. Así es. No hemos visto aún la parte de los colores, pero sí, es parte del orden. Uh-huh. Así es. No problem. Ok, sigamos. Voy a ver cómo va otro grupo. Ah, ok. Entonces sería, what do you wear at a party? At a party, I wear dress. At a party, I wear heels, creo que se pronuncia, ¿verdad? O heels. Heels, ajá. Uh-huh. Heels. At party, I wear earrings. O earrings. Earrings. At a party, I wear bracelets. Ok, excelente. Cecilia, en ese caso, no se le olvide siempre poner el A. Con el singular, ¿verdad? Uh-huh. Ah, a bracelet, okay. A dress. Uh-huh. Es parte importante de poner. ¿Y en aritos? Porque también en ese siempre se le pone la. No, en ese caso como earrings son. Es plural, ahí no. Uh-huh. Pero dress okay. Es vestido. Ajá, uh-huh. Aunque termine con S en inglés, pero como es un vestido, así okay. Es. Uh-huh. A dress. Uh-huh. ¿Y en tacones? Bueno, ¿qué es? ¿Heels? Ahí no, porque hasta en español es tacones, es en plural. Uh-huh. Ajá, entonces okay. Ahí ya no se le pone. Uh-huh. Muy bien, gracias. No problem. ¿Tenían alguna duda? Que veo que dijeron, ahí está el teacher. Uh-huh. No. No. Okay. ¿Terminamos entonces todos? Sí. Sí. Ok, sí. Excelente.
Si quieren, no sé, si quieren practicar con otro, no sé, at home o at a party o at work, ahí una vez más para mientras terminamos con los demás grupos, ok, voy a ver cómo van los demás grupos. Así que sigamos practicando. Please. Ok. Uh-huh. Ok. Hello. Hello, teacher. ¿Terminamos? No, todavía no, no falta. Ah, ok, ok. Patrick, no te entendí. Perdón. What do you wear at home? Home. Ajá. Uh-huh. Que sería en la casa, ¿verdad? Ajá. I'm wearing the shirt. The warning pants. Pants. Mm-hmm. Pants. Okay, perfect. Mm-hmm. Nice. Ahora yo a Delmi. Mm-hmm. What do you wear at a party? At a party. En este caso sería wear, ¿verdad? I wear, ajá. Yes. Uh-huh. Okay. I am wear de, vestido sería dress. Dress, ajá. Uh-huh. I am wear hip heels. High heels. High heels. ¿Verdad? High heels, ajá. Uh-huh. Solamente. And perfume. ahora le tengo que preguntar a él. What do you wear at work? At work. Mm-hmm. And I wear perfume. I wear shoes. I wear belt. And I wear t-shirt. A shirt. Okay, a shirt. Okay, excellent. Okay, people. Thank you. Gracias a todos. Vamos a regresar entonces al grupo principal. Okay, thank you. Okay, welcome back. Okay. Así que ahí teníamos una... Ups, permítanme. Ahí está. Teníamos una pequeña practice, okay. Igual, ¿verdad? Acuérdense que en esto de acordarnos cuando va la A y cuando no va la A, es cuestión de práctica, okay. Nada más hay que no se nos olvide, okay. Y si se fija, ok, por ahí estaba escuchando que varios me preguntaban, teacher, ¿por qué aquí lleva I am y acá no lleva I am? Eso pasa porque son dos tipos de estructuras diferentes, ok. En este caso estamos hablando del present continuous, que aún no lo hemos visto, pero ya estamos utilizando la estructura, ok, para que vayamos ahí más o menos viendo. Y este es el simple present, ok, que eso lo van a ver en el módulo 2, ok. Pero por aquí también ya lo podemos ir observando, ¿ok? Para que a las horas, ¿verdad? Ya sepa cómo utilizarlo. Nada más que en este caso, cuando usted dice lo que está diciendo en el momento, ahí sí, ¿verdad? Ponemos el am. I am wearing, pero en este caso, cuando usted habla de lo que usted utiliza, ¿ok? Así nomás, en ese caso no lleva el am, ¿ok? Sino que simplemente I wear, es decir, yo he visto, ¿verdad? Yo visto o yo uso. Ajá. I wear. Uh-huh. I wear. Teacher, en el caso nosotros teníamos una pregunta donde dice at home, I wear. Ajá. O no pensábamos que lo íbamos a decir, what do you wear at home? Sí. Uh-huh. Sí, así es. Ajá. Uh-huh. Ah, ok. Uh-huh. Ah, que como se lo había puesto lo de la respuesta, pero no la pregunta. Sí, es cierto. Por eso entonces solo asumimos que le íbamos a cambiar, que le íbamos a cambiar el word por el home. Sí, así es. Ajá. Ajá, o sea, acá se puede cambiar el complemento, ¿verdad? Que uno sería at home, otro sería at work y otro at a party. Es la misma pregunta, nada más que el inicio en este caso es diferente, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, también se puede. Uh-huh. Ese era lo de la pregunta, ¿ok? El objetivo de la pregunta en ese caso. All right, excellent. Por ahí también me preguntaban sobre los colores, ¿ok? De hecho, los colores también los vamos a ver ahorita, ¿ok? Ya que nos quedan un par de minutitos por ahí.
Mañana les voy a volver a hacer esta pregunta, ok, what are you wearing? Así que mañana cuando se vistan antes de la clase, ok, ahí vayan pensando en cómo se dicen cada todos los elementos que se están poniendo, ok. Así que mañana les vamos a volver a hacer esta pregunta para ver si nos acordamos, ok. Y vamos a incluir esta parte de los colores, ok. Nada más de un momentito. Por acá lo tengo. Vamos a practicar esa pequeña conversación el día de mañana, pero ahorita me voy a enfocar en los colores, ¿ok? Que de hecho podemos hablar también de los colores con la ropa, nada más que en ese caso el orden va a ser un poquito diferente, pero lo vamos a abordar el día de mañana, ¿ok? La parte de los colores con la ropa. Dígame, Claudia. Yo tengo una duda. Cuando iniciamos, había como un tema que decía clothes y colors. Ajá. Pero vaya, ¿cuándo tenemos que utilizarlas ahí? Porque en un foro yo vi que una compañera lo puso como de y normal, como o sea, hablar de dos cosas, ¿verdad? Eso. Pero yo sabía que y era como and, algo así. ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo hay que utilizar? Ajá, ¿cuándo hay que utilizar esa y cuándo hay que utilizar and? Ajá. Fíjense que yo en realidad no es que haya una regla, por así decirle, porque yo utilizo ambas. O sea, utilizo ya sea and o utilizo esa otra. En realidad ahí sí no sé si hay alguna regla de cómo se debería utilizar una y la otra no. Porque sí lo desconozco, para serle sincero. Ajá. Yo nada más lo combino pues porque creo que se ve mejor, ¿verdad? Ahí, pero no es que en realidad esté siguiendo una regla. Ajá. En ese caso sí le quedó mal en ese aspecto. Ajá, pero también se puede con otra. Ajá. Clats and colors. Ajá. Okay. Así que, bueno, viendo la parte de los colores, acá los tenemos. Algunos ya los conocemos, ¿ok? Y vamos a hacer igual que la vez pasada, ¿ok? Voy a decir los colores y luego le voy a pedir a alguien acá que me ayude a leerlos. Y luego vamos a ver los que tenemos acá al lado izquierdo, ¿ok? Pero primero me voy a enfocar en los colores que ya conocemos. Así que tenemos red, pink, orange, yellow. Luego tenemos el color principal que sería green, ¿ok? Green. Y para hacer referencia al verde claro, utilizamos esta palabra antes del verde, que sería light green, ¿ok? Y lo mismo pasaría con cualquier otro color. Por ejemplo, si es rosado y es, digamos, un rosado claro, tendríamos que decir light pink, ¿ok? Light pink. Entonces, esa regla del light aplica para cualquier color, ¿ok? En ese caso es un verde claro, light green. Y caso contrario, tenemos un verde oscuro, que en ese caso sería dark green, ¿ok? Dark. Y lo mismo sucede con cualquier otro color que tenga tonalidad clara o tonalidad oscura, ¿verdad? Dark green. Luego, el color principal acá tengo blue. Y tengo las dos variaciones, ¿verdad? Light blue, dark blue. ¿Ok? Light blue, dark blue. Y finalmente tengo purple. ¿Ok? Purple. Vamos a ver. Le voy a pedir a alguien acá que me ayude a leer. Voy con Diana. Vamos a ver, Diana. ¿Me puede ayudar, please? Red. Pink. Orange. Yellow. Light green. Green. Dark green. Light blue. Blue. Dark blue. Purple. Excellent. Thank you so much. Ahora, de acá para arriba. Vamos a ver. Voy a preguntar a alguien más por acá. Voy con Ariel. Vamos a ver, Ariel. Desde purple hasta llegar a red. Tiene apagado el micrófono, Ariel. Sorry. No problem. Purple, dark blue, blue, light blue, dark green, green, light green, yellow, orange, pink,
red. Excellent, thank you. Ahora al lado izquierdo tenemos otros colores, nada más que son un poco más oscuros. Y de igual manera tenemos un par de tonalidades por ahí. Empezamos con el blanco. White. White. Tenemos el color gris acá que sería gray. Y tenemos las dos tonalidades del gris. Ok, gray. Tenemos light gray y dark gray. Ok, dark gray. Que sería un gris oscuro. Tenemos el color beige. Ese creo que lo tenemos en español, ¿verdad? Nada más que uno lo dice beige. Acá sería beige. Beige. Luego tenemos el color café, que por cierto, acá café, nosotros conocemos el café de tomar, ¿verdad? Que sería coffee. Ok, coffee. Pero para el color sería brown. Ok, brown. Ya que coffee es la bebida. Ok. Yo sé que en español tenemos la misma palabra para la bebida y el color, pero en este caso es el color. Ok, brown. Brown. Y tenemos las dos tonalidades. Light brown, dark brown. Y finalmente, black. Ok, black. Así que voy con Amalia. Vamos a ver, Amalia. ¿Me puede ayudar a leer los colores, please? White. Light gray, gray, dark gray, beige, light brown, 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 light brown, brown, dark brown y black. Excellent. Thank you so much. Okay. Thank you so much. All right. Así que ahí tenemos los colores. El día de mañana, como les repito, vamos a repasar nuevamente los colores y vamos a ver cómo los combinamos, okay, con la ropa. Así que el día de mañana tiene que practicar esas dos cosas antes de la clase, ¿ok? La ropa que anda puesta y los colores, ¿ok? Aunque sea señales en la ropa y diga, ah, ok, este es, señales en ropa, ah, este es dark blue, ¿ok? Y luego white, ¿ok? Nada más señales en la ropa y dígase los colores, ¿ok? Mañana vamos a ver cómo combinamos los dos temas, ¿ok? Vamos a ver, Ana Margarita está por acá. Present. Thank you. Blanca Rosibel, no. Cecilia. Present. Thank you. César Montano. Present. Thank you. Claudia Lisset. Present. Thank you. Delmi Saraí. Present. Thank you. Dennis Lue. Presente. Thank you. Y Edlinda. Present. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Así que nos vemos el día de mañana, chicos. No me mencionó. Ya lo había marcado, Alexander. Ya me había marcado. Yes. Okay. Yes, también usted, Alba. Ya lo había marcado. Excellent. Así que pasen feliz noche a todos. Nos vemos el día de mañana. Bye bye. 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 Good night. Bye bye. Bye.